Es importante que los líderes y las autoridades indígenas diseñen colectivamente mecanismos de prevención de los casos de acoso y violencia sexual, protección a los grupos más vulnerables y que establezcan redes de trabajo para la difusión de las rutas y la construcción de estrategias efectivas de prevención y protección. El proceso de atención a víctimas de violencia sexual debe incluir atención en salud, atención legal y jurídica, y acciones que busquen restablecer los derechos de estas víctimas. La atención en salud debe cubrir un examen médico completo que evalúe de manera digna, respetuosa y confidencial las consecuencias físicas y psicológicas. La atención legal y jurídica
permite a las víctimas y a sus familias recibir orientación sobre la posibilidad de denunciar a los responsables. Las víctimas deben recibir información adecuada sobre el restablecimiento de sus derechos. Uno de los derechos afectados es el de la salud. Embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, VIH, y daños emocionales y psicológicos severos que pueden afectar su estado de ánimo, su vida cotidiana y sus relaciones familiares. Las campañas de educación y sensibilización sobre el acoso y la violencia sexual ayudan a disminuir los riesgos y permiten crear mecanismos comunitarios y organizativos para la prevención y la protección a los grupos más vulnerables. Las instituciones del Estado deben responder adecuadamente a las necesidades de las víctimas, cumpliendo con sus responsabilidades y respetando el derecho a la confidencialidad, la seguridad y la integridad de las víctimas. La denuncia es importante para que se puedan fortalecer los mecanismos de respuesta del Estado y se castigue a los responsables. La violencia sexual afecta a las personas en su integridad personal, social, sexual y existencial, alterando su historia y sus proyectos de vida. El impacto de la violencia sexual en las víctimas no puede dejarnos indiferentes.